¿Qué tal, amigas y amigos estilócratas? Yo soy su amiga Pilar Roa y el día de hoy vamos a tocar un tema que creo que a todas nosotras nos ha pasado y no creo que nada más alguna vez en la vida. ¿Qué pasa cuando nos queremos reunir con nuestras amigas y realmente queremos ir a platicar con nuestras amigas? Nos queremos ir a cenar o nos queremos ir a tomar una copa y llegamos a algún lugar, 3, 4, 5 amigas nada más. Automáticamente, cuando nos ven entrar a un lugar, hay chavos que piensan, vienen a ligar y vamos a ver si se puede ligar. Pero, pues para nosotros no siempre es así. Hay muchas veces que realmente queremos ir a platicar, a ponernos al corriente de nuestras vidas, a desestresarnos del trabajo, a relajarnos un poco de los niños, del marido, de lo que sea. Sí queremos irnos a platicar, no queremos ir a ligar. Pero siempre nos ha pasado, o bueno, creo que a todas nos ha pasado, que al ver que somos puras mujeres, pues no falta quien te quiera mandar un trago o el chavo que se quiera acercar. Entonces, ¿cómo podría ser la forma más educada posible, si también se te están acercando a ti educadamente, claro, de rechazarlos, de decirles, ¿sabes qué? Ahorita no, muchas gracias. No sé, se me ocurren muchísimas cosas. Vamos por puntos. En el primero de los casos, imagina que alguien te manda un trago. Tú tienes toda la libertad de aceptarlo o no aceptarlo, dependiendo dónde estés y dependiendo con quién estés también. Si estás en un antro y que te manden un trago o que llegue un chavo y te dé una bebida, pues la verdad es que puede ser hasta peligroso. En esta época, en estos tiempos, le ponen a las bebidas cosas y es una forma muy fácil de abusar de las mujeres. Entonces, piénsalo y date cuenta en qué situación estás. Tal vez estás en un lugar cenando muy rico con tus amigas y les mandan una botella de vino para acompañar su cena. Estás con todo el derecho de aceptarlo o también puedes decir que no. Si ustedes deciden aceptarlo, por cortesía al mesero se le da las gracias y tal vez a la persona, si la ves, quién es, quién te la está mandando, pues desde lejos dar las gracias. Eso es hacerlo con educación y hacerlo también con estilo. Incluso una sonrisa, el sonreírle y el saludar a alguien no quiere decir que estés ligando tampoco. Ojo, porque el hombre lo puede malinterpretar. Si tú constantemente volteas entonces a verlo, le sigues sonriendo y entonces él va a recibir la señal de que pues sí realmente quiere ligarte. Si no es tu objetivo, pues entonces no lo hagas. Con una sola vez que le hayas dado las gracias y que hayas volteado hacia él, es suficiente. Si no quieres que él te aborde o que se acerque, pues lo mejor entonces es mantener el contacto y la plática únicamente con tus amigas. Si en otro de los casos te abordan y la persona que se acerca a ti tal vez está pasada de copas o tal vez está en un tono un poco más agresivo o más insistente que llegue a incomodarte, en primera, platícalo con tus amigas para que sepan la situación que está pasando, porque puede que a lo mejor la que esté de espaldas no se dé cuenta de lo que esté pasando. Y yo creo en esos casos lo más conveniente sería entonces ya pedir ayuda a personal del restaurante, al mesero o incluso al gerente y decirle, ¿sabes qué? Esta persona ya está tomada, tiene sus copas o simplemente me está molestando, por favor ayúdenme a retirarlo, que no se me acerque. Ese podría ser el caso más extremo en esta situación. Esperemos que no les pase, pero también tenemos que ser nosotras muy conscientes y muy tajantes en nuestras respuestas y en nuestras decisiones. No tienes por qué sentir pena, no tienes por qué sentirte avergonzada y sí tienes que expresar si quieres o no quieres, porque nadie te puede obligar a que te tomes una copa con alguien o a que te sientes con alguien. Entre nosotras vamos a cuidarnos y bueno, pues lo principal es que disfrutemos un rato a gusto y una cena rica con nuestras amigas y que no tengamos que pasar por ninguna de estas cosas. Y bueno, la única otra opción sería que realmente esa salida sea para salirnos a ligar con nuestras amigas, pero bueno, ese ya es tema para otro video. Les agradezco mucho que me escuchen, por favor escríbanos, díganme temas, háganme preguntas, yo con gusto las voy a leer. No olviden de suscribirse a su canal de Estilocracia, denle like a este video, compártalo en sus redes y tóquenle la campanita para que estén al pendiente del siguiente video que vamos a subir. Hasta la siguiente semana.